Su vodka, señor. Gracias. Parece preocupado, si me permite la observación. ¿Problemas con la investigación? Blake está convencido de que Mars es el asesino. ¿Usted no? Creí que había pruebas sobre ese asunto. Es verdad. Pero no tiene sentido. Su perfil psicológico no encaja, ni tampoco la localización geográfica. No veo a ese padre ahogando a 8 víctimas antes de secuestrar a su propio hijo. Mars no es el asesino del origami. Me ha puesto el cuello. Entonces, ¿quién es? No tengo ni la más remota idea. Tal vez deba revisar las pruebas que tiene en su poder. Eso es justo lo que pensaba hacer. Ah, una cosa más, señor. Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Intento mantenerlo bajo control. Pero es difícil. Cada vez es más difícil. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. Que hay algo nuevo. La grabación de vídeo de los alrededores del parque la tarde en que desapareció Sean Mars. Dudo que haya algo, pero nunca se sabe. Un Chevrolet que encaja con las huellas de los neumáticos pasó a las 16:02 hacia el parque. Y en sentido contrario a las 16:37. Podría encajar con el momento en que Sean Mars desapareció. ¿Será el coche del asesino? Ah, lástima que no se vea la cara del conductor. El coche es robado. Veamos. Se sospechaba que lo robó un tal Jackson Neville. Pero luego se retiraron los cargos. Por falta de pruebas. Jackson Neville. Conocido como Jack el Loco. Involucrado en varios casos de compraventa de coches robados. Considerado muy peligroso. Podría haberle proporcionado el coche al asesino. No es una pista muy consistente, pero es lo único que tengo. Oh, una cosa más, señor. Debe tener cuidado de no excederse con ese pequeño. Puede ser peligroso. Muy peligroso. ¡Mierda! ¡Está empezando! Criptocaína. El frasco está en la mesita de noche. Solo necesito tomar un poco y se me pasará el dolor. Debo aguantar. Esto va a matarme. Sé que puedo aguantar. Tengo que mantener el control y mantenerme ocupado hasta que se me pase.